Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa especial entre amigos. Y es que es agradable compartir una buena conversación con unos buenos amigos. Y esta noche aquí lo tendremos a través de Luz TV Internacional. Estaremos hablando con dos personajes que han mostrado y se han mostrado, como bien lo dice la Biblia, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y ellos se han mostrado amigos. Amigos de nosotros, amigo de nuestro padre, el Pastor Puertas, y por lo tanto esta noche estarán compartiendo en este set tan especial que se ha preparado para hablar un poco acerca de las maravillas del Señor, pues esa es la intención de todos los medios de nuestra organización, o no solamente la organización, sino de todo aquel que predica la palabra de Dios, es levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro mejor amigo y nos ha enseñado el valor de la amistad. Por lo tanto, esta noche vamos a demostrar por medio de testimonios de estas personas muy especiales que estarán compartiendo en este programa lo que significa o el valor de una buena amistad. Estoy segura que usted en este momento, si está allí conectado, está pensando en alguien entre amigos, está pensando en alguien que se ha mostrado amigo con usted, pues queremos presentarle al mejor de todos. Se llama Jesucristo, el mejor y más fiel amigo. Y en esta noche, pues como bien les dije, le quiero invitar para que se conecte con nosotros, se mantenga allí e invite a sus amigos, invite a sus familiares, a la iglesia del Señor, para que se conecten a este programa que estará saliendo a través de los distintos medios de comunicación de la obra, donde estaremos hablando un poco y testificando de las maravillas de nuestro Dios. Hay mucho que contar, hay mucho que hablar, hay mucho que expresar en cuanto a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y estoy segura que usted también tiene un testimonio. Así que les invitamos en el nombre de Dios para que se conecte, para que nos escriba, para que esté interactuando con todos nosotros y disfrute de un momento agradable aquí en una amena conversación que tendremos con dos pastores. Bueno, desde ya les adelanto, son pastores que Dios ha bendecido, que Dios ha honrado, que Dios ha bendecido en gran manera, y por lo tanto han venido a testificar de esta en este lugar. Y los invito para que sigan nuestras redes sociales y por allí estén interactuando con nosotros a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Luz TV 7. Por allí lo tenemos, Luz TV 7 y Luz TV Internacional a través de la red social TikTok. Por allí nos pueden contactar, por allí nos pueden expresar su opinión, sus preguntas, sus testimonios también, porque queremos escuchar de lo que Dios ha hecho con todos ustedes. Estamos totalmente en vivo en una transmisión por vía YouTube, así que les invitamos en el nombre del Señor para que envíen sus mensajes, pues estaremos leyéndolos, estaremos escuchando también los testimonios de ustedes a través de ese mensajito que ustedes van a estar enviando a través de estas redes sociales. Luz TV 7, estamos por Facebook, TikTok, Twitter, y por allí pues se pueden conectar con todos nosotros. Dios está haciendo cosas espectaculares en nuestra vida. En estos últimos tiempos está manifestando su amor aún más con nosotros. Somos testigos de las cosas maravillosas que Dios está haciendo con nosotros y queremos hablarlo, queremos expresarlo. Hoy este espacio se abre para que usted y yo compartamos las bendiciones de nuestro Dios. Así que invito que tome su teléfono móvil para que esté enviando su mensajito a través de todas las redes sociales que ya le acabamos de dar. Luz TV 7, estamos por allí por YouTube totalmente en vivo en nuestro canal y a través de las distintas cableras donde ahora mismo se está transmitiendo nuestra señal, la señal de Luz TV Internacional. Queremos escuchar sus maravillas, queremos escuchar los testimonios del Señor, y esta noche pues tenemos a dos pastores, ya les dije, dos pastores, y al regreso de la pausa que vamos a hacer en un breve momento, tendremos en este lugar al primero de ellos. Vamos a descubrir quién es el personaje. No hay ningún misterio en este lugar, claro que no, pero tenemos un personaje y quiero decirles que bueno, para adelantarles un poquito y generar esa curiosidad en ustedes. No es de la organización Luz del Mundo, no es de nuestra obra. Nosotros somos una gran familia. La familia de Cristo es una sola, muy grande, muy amplia. Y hoy nosotros vamos a ver
cómo es que Dios nos conecta, cómo es que Dios nos une a través de su gran amor, sin distingo de rasgos, de sociedad, de un liderazgo, de competencias, nada de eso. Aquí no hay competencia, aquí no hay rivalidad, aquí todos en el nombre del Señor somos amigos porque formamos parte de una familia, la familia de Cristo, la familia del Señor. Y hoy estaremos demostrándolo por medio de estos grandes testimonios con que Dios está impactando la vida de muchos. Dios está haciendo cosas maravillosas, lo estamos viendo a través de las maratónicas, los testimonios son muchísimos, cómo Dios está obrando. Mañana, si es la voluntad del Señor, será el gran cierre de la maratónica y por lo tanto estaremos aquí. Queremos saber desde ya, yo quiero generar esa expectativa, quiero generar esa curiosidad en usted, ¿quién será el primer invitado? ¿Dónde estará? ¿Cuál será su nombre? ¿De dónde viene ese invitado? Les voy adelantando que no es de acá de Guanare. Así que bueno, ahorita mismo vamos a ir a una pausa, vamos a una breve pausa y vamos a estar también por allí viendo un video. Queremos dejarle un video acerca de la maratónica, de cómo Dios ha hecho cosas extraordinarias también por medio de esto. Vamos al video y luego estaremos regresando y conoceremos quién es nuestro primer invitado. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado a ti? Te ha librado de accidentes, te ha librado de las enfermedades, te ha librado, bueno, del COVID, te ha librado de tantas cosas. Tú no te has dado cuenta que Dios te ha librado aún de la delincuencia, te ha librado de tantas cosas. Jesucristo sembró las bases de la iglesia misionera. Jesucristo sembró las bases a la multitud que le acompañaba y les dijo: señores, con la misma vara que se mide, os volverán a medir. Pero les da algo impresionante que hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí y nos lo dice a todos. Pastores, oiga esto: dad y se os dará. Cogí miedo a los ángeles y ahí en adelante procuro que si las cosas no suceden como yo quiero, digo: bueno, Señor, usted es más sabio que yo, hágase su santa voluntad. Y si las cosas no suceden cuando yo quiero, le digo: bueno, Señor, también es parte de su santa voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entre amigos, continuamos aquí, sí, entre amigos. Y ahí escuchamos el video que acabamos de ver el pastor Puertas, los demás pastores, en cuanto a lo que ha sucedido en las maratónicas de la ofrenda misionera. Y en ese marco, en ese ambiente de celebración de la ofrenda misionera, que es lo que ahora estamos viviendo, es la fiesta que nos está uniendo como una gran familia que somos, hoy se nos ha unido a esta gran celebración un pastor amigo, un amigo que ha venido a celebrar. Cuando un miembro del cuerpo se goza, todos se gozan. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos también se duelen. En este caso no hay dolor, en este caso hay celebración. Y cuando estamos celebrando, queremos siempre compartir entre amigos. Queremos que nuestros seres queridos estén a nuestro alrededor. La gente que nos ama, la gente que se alegra de nuestros triunfos, de nuestros éxitos, queremos que estén allí compartiendo con nosotros. Y así ha sido. Esta no es la excepción. Hoy tenemos en este lugar a un pastor que se ha trasladado desde lejanas tierras, desde el Tigre, estado Anzoátegui. Se ha venido este pastor para celebrar con nosotros, para compartir la alegría que ahora nosotros tenemos con esta fiesta, porque la ofrenda misionera es una fiesta que celebramos acá. Dos veces al año la celebramos. En esta oportunidad estamos gozándonos con el Señor. Mañana será el gran cierre, así que les invito a que estén por allí bien conectados. Tenemos al pastor Fernando. Sí.
Tenemos al Pastor Fernando con nosotros en esta noche. Bienvenido, Pastor, que Dios le bendiga. Es para nosotros un gran honor tenerlo aquí en nuestra tierra, en Guanare y también en los estudios de la UTV. Gracias, mi hermana Damaris. De verdad, para mí esto es un sueño, ¿no? Para mí es un sueño estar acá, en este centro de comando, vamos a decirlo así. Es un sueño ver tantas cosas que Dios ha hecho y venimos con una expectativa tremenda de lo que va a pasar el día de mañana. Rodamos unas cuantas horas, nos pasaron mil cosas en el camino, pero nada hizo que nosotros en nuestro corazón renunciáramos a la idea de llegar hasta este lugar. Y cuando por fin entramos nos sentimos en casa, nos sentimos en familia. Nos han amado tanto desde que llegamos acá que quiero aprovechar el momento para invitar también a todos los pastores amigos. Enfóquense bien, comiencen a mirar bien, y este es un ministerio que ha marcado esta nación y ha marcado muchas naciones, y tenemos un ejemplo de amor, de inspiración tan grande, y bueno, Dios usa sus recursos para mover las cosas y abrirnos la puerta para llegar. Y ahorita acabamos de estar con nuestro pastor Puerta y eso ha sido un sueño hecho realidad, Amaris. Qué bendición tan grande, nos alegramos también, nosotros nos gozamos de tenerles aquí, de compartir con ustedes, de poder conocerlos, de saber que ustedes aman a nuestro pastor, a nuestro padre, de saber que han demostrado ese amor, porque decir que amamos es una cosa, pero demostrar el amor es otra. Y creo que eso es el vínculo que les ha movido desde su lugar hasta este sitio. Es así, Damar. Esto, de forma maravillosa, digo yo, Dios hace las cosas. Uno a veces se pregunta, como lo hizo María cuando el ángel le apareció, que dijo que iba a venir a través de ella un santo ser. Ella dijo, ¿y cómo será esto? Yo me hice esa misma pregunta, Dios mío, ¿cómo será esto? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Y de la manera que menos lo esperaba, Dios lo hizo. Gloria a Dios, qué gran bendición. Bueno, pastor, usted no viene solo. Es correcto. Ya, bueno, lo hemos conocido, se ha presentado el pastor Fernando, pero no anda solo, el pastor anda con alguien. Ajá. Alguien lo está acompañando, aparte de la presencia del Señor, que es lo más importante, pero también tiene una compañía allí física, que también se animó a estar en este lugar. Yo quisiera que me cuente un poquito, sin decir su nombre y sin describir tanto quién es, pero sí que nos hagas asomar algo. ¿De quién se tratará aquella persona? Bueno, ¿qué puedo decirle sin llegar al nombre? Es una persona muy especial que marcó mi vida hace muchos años atrás. Y no solamente mi vida, ha marcado la vida de muchas personas en los lugares donde ha estado. Y tengo el honor y el privilegio de conocer a esa persona desde hace muchísimos años. Y hemos estado caminando en el ministerio juntos. Y bueno, veníamos para acá y ella no se podía, esa persona no se podía quedar. Okay. Así que le dije, bueno, vámonos. Venimos con un grupo de personas, pero entre esas personas viene esa persona especial que en un momento va a estar con nosotros acá. Bueno. Yo sé que ya ustedes escucharon que el pastor dijo ella, o sea que se trata de una mujer. Ajá. De una mujer, pero queremos que ustedes a través de nuestras redes sociales, a través del chat, nos comiencen a interactuar y a decirnos a ver quién la pega. ¿Quién será esa persona o quién será esa mujer? Tal vez usted por allí ya está pensando, ya se lo está imaginando, pero queremos que ustedes nos escriban, queremos que ustedes dejen su mensajito de texto por allí, a través de las redes sociales nos envíen su mensaje de quién será el siguiente personaje o la siguiente persona que estará compartiendo aquí con nosotros entre amigos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ahora conoce su televisión. Los de 20
Internacional, el canal oficial de la obra evangélica Luz del Mundo, es el canal de más bendición. Y ahora está disponible en Cabinas Estado Zulia a través del canal 33 en señal abierta. Disfruta de su variada programación sana, entretenida, cristiana y educativa. Y conéctate con la palabra de Dios. Luz del Mundo Internacional. Gracias a todos. Más bendición. Ospeo, ¿estás listo para una experiencia televisiva llena de bendición? Luz TV ahora ha llegado a tu ciudad, gracias a la cable operadora Visión Global. Descubre una amplia variedad de series, películas, documentales y programas en vivo que te mantendrán educado y bendecido. Luz TV, el canal de más bendición. Disponible ahora en Visión Global, canal 73. No debiste levantarte, amor. Lo que te diagnosticaron es peligroso. Lo sé, pero quiero que ofrendemos. Pero falta dinero para tu tratamiento y además el muchacho que me debe me bloqueó. Tranquilo, ya él se entenderá conmigo. Hoy me toca chequeo con la enfermera y he adelantado el pago. Quiero que lo que quede en la cuenta lo ofrendemos. Pero no tendremos dinero. Alex, mientras me chequeo, haz la ofrenda. Confío en ti, mi señor. Sabía que estaba sana. No tengo nada, mi amor. Dios me sanó. Increíble, pero todo desapareció. Gracias. Necesito. ¿Y el chico del dinero te respondió? No, pero el dinero se consigue. No conseguiré otra como tú, ni como tú. Amigos, y así es, entre amigos continuamos, entre amigos estamos charlando, compartiendo en esta hermosa noche. Y así que bueno, muy agradecidos también con los que están interactuando por medio de YouTube. Estamos totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Luz TV 7. Y como bien decíamos antes, bueno, tenemos con nosotros a una dama que está acompañando al pastor. Y desde ya la vamos a conocer. ¿Quién será esa hermosa dama? Es una mujer de Dios, es una mujer de honra, una mujer de virtudes, como lo describe bien la Biblia, y es la esposa del pastor Fernando Fuentes. Bienvenida, pastora, en medio nuestro. Es para nosotros un gran honor que en esta noche usted esté compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias, Damaris. Para mí es un honor estar y disfrutar este momento entre amigos. Así es. He pasado unos días preciosos. He recibido el amor de un verdadero amigo o de una verdadera familia. Y bueno, es un honor y una bendición de parte de Dios. Ciertamente, como decía mi esposo, mi esposo Fernando, nos pasó muchas cosas para tratar de impedir que estuviésemos acá, pero llegamos y fuimos recibidos como se recibe a los miembros de una familia, con mucho amor, con mucho cariño, y aquí estamos para compartir y disfrutar de lo que somos, una familia. Queremos que nos diga su nombre, pastor. Mildian Velázquez de Fuente.
Miriam Velázquez de Fuente, una mujer de Dios, una mujer de virtudes, una mujer de valor, en la que Dios también ha hecho grandes cosas y ha utilizado como instrumento para bendecir la vida de muchos. Y bueno, nos contabas previo, pastora, a lo que es el programa, que el pastor Puertas ha significado algo muy especial en su vida. Sí, él es muy importante porque ciertamente a la edad de 14 años tuve una experiencia preciosa, no hallaba quien me pudiese explicar qué era, y Dios puso al pastor Jaime en mi camino para decirme qué era lo que me había acontecido, y desde allí pues quedé marcada para el Señor, y Él quedó en mi corazón como un padre, como ese varón que Dios usó para decirme que era el Espíritu Santo que me había tomado para Él. Y bueno, allí yo viví experiencias maravillosas por 4 meses, no sé si puedo contarlo rapidito. Estuve congregándome escondida 4 meses con Él allí en el Tigre, en la ciudad del Tigre, y luego pues pasaron muchas cosas que no me permitió continuar, pero nuevamente el Señor nos trae otra vez a, podemos decirlo de una forma, a su regazo. Amén, pastora, qué hermosa experiencia, qué bonito es lo que Dios hace, cómo Dios utilizó el pastor Puertas para bendecir también su vida, convirtiéndose como en un padre en la fe, ayudándola, dirigiéndola. Y bueno, por acá tenemos muchos comentarios a través de YouTube, muchas personas están escribiéndonos desde distintas partes. Tenemos aquí a Nelson Rivas, buenas noches desde el Tigre, bendiciones para mis pastores Fernando y Mildian, Iglesia Nazaret, Ciudad Fiel, Misión 9 presente. También tenemos por acá desde Panamá, nos están escribiendo, que Dios les bendiga, saludos para todos ellos. Saludos a mis pastores Fernando y Mildian de Fuentes, desde el Tigre, Estado Anzoátegui. También dice Nicole por acá, Dios te use con poder, mi pastor Fernando Fuentes, abrazos desde aquí, desde el Tigre. La familia en la fe los está apoyando allí a los pastores Fuentes, a los pastores Fuentes los está apoyando, ya están escribiéndonos bastante desde el Tigre, y no solamente desde el Tigre, sino desde muchos otros lugares. Por acá estamos viendo los comentarios, la gente conectada desde la misión 12, pastores Fuentes, dice Full Sintonía, que Dios los bendiga. Bueno, pastores, que Dios bendiga a la gente que está allí en sintonía, y les invitamos a que compartan el enlace, que escriban a sus amigos para que también se conecten. Pastor, como bien hablábamos, ustedes lo ha atraído hasta este lugar ese amor por el pastor y por la organización. El pastor Puertas ha bendecido su vida, el pastor Puertas, Dios lo ha utilizado para bendecir, pero más allá del pastor Puertas, el Señor ha hecho cosas grandes con ustedes. Así es. Nosotros sabemos también que Dios nos da día tras día, Dios nos da. Pero quisiera que nos contaran algo allí, algún testimonio, algo breve, de cómo Dios ha bendecido su vida por lo que ustedes también han dado para Él, pastor. Bueno, Damari, es muy difícil comprimir tantas cosas que Dios ha hecho, es muy difícil. Pero el ver vidas transformadas, cuando son tocadas por Dios por primera vez en su vida, eso le da a uno que ha vivido años en el servicio a Dios, ver esos rostros, ver esas lágrimas y ver cómo esa regeneración, el milagro del nuevo nacimiento, se gesta en una persona que nadie daba nada por ellos, que estaban hundidos, sumergidos en una profunda depresión o en una enfermedad, y la gloriosa mano del Señor les toca, y ver cómo uno detallar cómo el Señor les cambia el aspecto, no solo de la postura en la vida, sino el aspecto físico, incluso cómo la mano del Señor se va manifestando en ellos. Eso es una satisfacción gloriosa para nosotros que estamos en el ministerio, y que nuestro trabajo es con gente, con personas de diferentes tipos, diferentes estratos sociales, y el ver los milagros que Dios hace en la gente, definitivamente eso es una recompensa muy grande que nos llena el corazón de gozo, de paz y de fuerzas
para seguir adelante. Eso es grande. Gloria a Dios. Nos contenta también conocer y saber un poquito acerca de esas maravillas del Señor. Y quisiéramos también que nos comenten un poco, pastores. En este momento estamos celebrando una fiesta muy importante para nosotros y es la ofrenda misionera, la teleradio maratónica de la ofrenda misionera, donde nos unen infinitas cantidades de medios de comunicación, y no solamente los medios, sino que toda la gente en el país y fuera del país donde nos encontramos se une a esta celebración. Y a nosotros nos impresiona muchísimo y nos contenta bastante saber que ustedes han venido hasta este lugar para ser participantes de esta gran fiesta. O sea, yo quisiera que ustedes nos compartan un poco acerca de esas expectativas que ustedes tienen con relación al gran cierre mañana de la fiesta de la ofrenda misionera. Bueno, de veras que a mí me sorprendió mucho, primero, me sorprendió mucho de ver que mi nombre estaba metido en la lista para venir. Yo venía porque venía con la expectativa de que mi pastor me pusiera las manos y orara por mí y también a traer mi ofrenda misionera, para respaldar el ministerio, pero más que todo venir para que para recibir esa bendición de un padre. Y cuando veo mi nombre ahí en la lista, me sorprendió mucho saber que voy a estar con ustedes en el cierre. Y estoy viendo en mi espíritu que definitivamente Dios va a comenzar a tocar vidas y se va a soltar algo grande sobre muchas familias que mañana van a estar sintonizando el programa. No solamente va a ser una bendición personal, sino que veo cientos de familias bendecidas por lo que mañana va a suceder acá. ¡Qué bendición tan grande! Y usted no se puede quedar por fuera. No se puede quedar por fuera. Una oportunidad, Cristo estaba en un lugar, había una gran multitud y la madre y los hermanos de Jesús estaban por allá por fuera. Y vino alguien y le dijo: Señor, tu madre y tus hermanos están por allá afuera. Y te llaman: ¿qué hacen ellos por allá? Mi madre y mis hermanos son ustedes, los que están aquí, los que hacen la voluntad de mi Padre, los que están aquí cerquita. Usted no puede quedarse por fuera. Mañana es el gran cierre, el último y gran día de la fiesta. Siempre es el mejor. Dios reserva el mejor vino. Así que mañana usted tiene que conectarse a los medios. Usted tiene que participar desde donde usted se encuentre de esta gran bendición del cierre de la ofrenda misionera. Pastora, usted con sus expectativas, con sus palabras, invite a la audiencia para que mañana se conecte a esta gran bendición. Por supuesto, quedan todos invitados para que se conecten y participen con su ofrenda, que se hagan parte de la vida que se genera en esta maratónica, que se haga parte de lo que dijo Jesús un día, que reciban ese pan de vida, que den para que reciban. Entonces yo también estoy muy emocionada de ser parte y de estar y presenciar que por primera vez la maratónica. Siempre la veía de vez en cuando por la tele, pero ahora estoy en físico. Esa es una bendición de parte de Dios, de poder estar presente y de ser parte. Es tan importante porque sé que ya he recibido mi bendición. Amén. Y ellos también van a recibir su bendición. Así que sintonícenlo. Debes creerlo. Esta es una fiesta. No te quedes por fuera. Participa de ella. Participa de la bendición. Estos pastores se han trasladado desde una gran distancia de camino para estar aquí presente. Usted lo puede hacer. Quizás no estará físicamente en este lugar, pero está por medio de todas las redes sociales y los distintos medios de comunicación. Mañana es el gran cierre de esta ofrenda misionera, de esta gran fiesta. Vamos a una pausa y ya regresamos.
gran mega sorteo con el gran Ali. Con la inversión de $10 puedes llevarte una bicicleta tipo sufrida, una bicicleta montañera, una moto Avamule modelo 2023 y el gran premio de una camioneta Chevrolet 4x4. Actívate y gana este 26 de diciembre a las 12 del mediodía. Comunícate con los números que ves en pantalla. No te lo pierdas. ¡Gran sorteo! Tu suegra también hizo un regalo para el nieto, que quise traerte personalmente, así conozco al pequeño para contarle a los abuelos. Mira. Silpa, yo...